comienza a crecer. Hola, bienvenidos una vez más al canal del Centro. Estamos en la serie de ¿qué es el Qigong? Dijimos que para que algo sea Qigong, cuando decimos Qigong es lo mismo. Qigong es un sistema que se inventó a mediados de los 50 del siglo XX, que se llama Pinyin, para que lo aproximamos por fonética a los ideogramas chinos, tuviera una sistematización para Occidente. Entonces, escribe Qigong, Tai Chi Chuan se escribe Tai Chi Huan, pero seguimos diciendo Qigong, Tai Chi Chuan, que se parece un poco más fonéticamente al idioma chino. Pero bueno, entonces, para que algo sea Qigong, había cinco factores que tenían que estar presentes. El cuerpo relajado, ya hicimos el video explicando en términos generales qué es un cuerpo con un alineamiento estructural que permite la relajación y la optimización del esfuerzo, y que habilita la posibilidad del siguiente factor, que es la respiración. Un cuerpo tenso, un cuerpo en una posición equivocada que requiere un esfuerzo excesivo y desparejo, no permite una respiración profunda y diafragmática, y entonces tampoco permite el tercer factor, que es la mente, del cual vamos a hablar en otro video. Una mente serena solo puede expresarse a partir de un cuerpo relajado y una respiración profunda. Entonces, en este video vamos a hablar de la respiración. La respiración es muy interesante, que es la única función que está tanto regida por el sistema autónomo, el neurovegetativo, como por el voluntario. Es decir, nosotros podemos estar inconscientes, dormidos, y la función respiratoria nos interrumpe, así como los latidos del corazón, como el proceso digestivo. Pero la particularidad de la respiración es que podemos tener una acción voluntaria sobre ella. Es decir, que depende tanto del sistema nervioso autónomo como del voluntario. Nosotros podemos alterar los patrones de respiración a voluntad. Yo puedo respirar hondo, retener el aire, puedo exhalar mucho tiempo lentamente, puedo intervenir en ese proceso. Y a través de esa intervención tengo una influencia en el psiquismo. Es decir, que alterando, modificando los patrones respiratorios, puedo alterar, modificar patrones mentales. Y eso es una herramienta más que útil. Por otra parte, la energía es empujada por el cuerpo a partir de los ritmos respiratorios. Se dice que por cada inhalación avanza un palmo por los meridianos de energía. Lo importante de esto es que el concepto de chi en chino, de ki en japonés, de neuma en griego, de prana en sánscrito, todas las culturas antiguas vincularon el chi, la energía, al hálito vital, a la respiración. Es notable. Bueno, porque están íntimamente conectados. Nosotros, a través de la respiración, podemos modificar estados anímicos, podemos modificar ritmos internos, podemos modificar la temperatura del cuerpo. En eso son las herramientas que utiliza el Qigong. Nosotros, por ejemplo, una prueba muy sencilla que pueden hacer en este momento todos. Vamos a silbar sobre la palma. ¿Cómo se siente? Frío, un aire muy frío. Ahora vamos a hacer exhalar con una A grandota, como cuando empañamos un vidrio. Calorcito, mucho calor. Bueno, a partir de eso está claro, si yo exhalo con la boca casi cerrada, no pierdo calor. Es más, libero frío, ¿no? Puedo hasta elevar la temperatura interna. Mientras que si exhalo con la A grandota, voy a perder calor, porque si se calienta la mano está saliendo calor hacia afuera. Es precisamente lo que usamos en los sonidos curativos, ¿no? Hay muchos ejercicios de Qigong de verano que tienen esta exhalación, que es el sonido de corazón. Porque el exceso de yang, el fuego, el corazón está vinculado al fuego, el fuego excesivo debe ser liberado
y una de las formas de liberarlo es con este sonido A. El corazón es un motor que no para nunca y necesita refrigeración. Hay dos funciones de refrigeración principales. Una es el pericardio. El pericardio envuelve el corazón y tiene una salida que es su meridiano, que sale, termina en el dedo mayor, dice la medicina china que por eso es el más largo, para facilitar la liberación de ese exceso de yang del corazón. Todo el tiempo estamos liberando ese exceso para mantener el equilibrio térmico del corazón. Y el otro gran refrigerante es el pulmón, la respiración. Entonces nosotros hay ejercicios donde inhalamos a voluntad, a conciencia, y exhalamos con este sonido para ese calor que extraemos del corazón, liberarlo. Entonces la temperatura corporal la modificamos. Y también lo anímico, de muchas maneras, pero por ejemplo, cuando hay un exceso de emotividad, con este tipo de exhalación se enfría, se apacigua el fuego del corazón, dice la medicina china. Se serena. Entonces, todo lo que es entrar en un proceso de serenidad, de bajar cambios mentales, va acompañado de una respiración. Es muy difícil acceder a una psiquis alterada desde la misma psiquis, ¿no? Nada más inútil que intentar a alguien que está en un estado de palpitación, de angustia, de ansiedad extrema, decirle calmate, tenés que calmarte. Y darse órdenes a sí mismo, me tengo que calmar, va a estar cada vez peor. Entonces entramos por otro lado, respirando. Y ahí empieza a calmarse, indirectamente. Y respirar hondo implica respiración diafragmática, abdominal. Y esto es muy interesante. Las ventajas, los beneficios de la respiración abdominal por sobre la torácica. Fíjense que los nenes, si ven un chiquito respirando, un niño preescolar, respira con su abdomen. Aún en un estado de agitación, un niño de 2, 3, 4 años no va a mover el pecho. Puede estar agitado, puede correr, hasta asustado. En todo caso, su pancita se moverá más rápido, pero va a ser abdominal la respiración, va a ser diafragmática. Porque es la respiración más útil para el cuerpo. Y todavía no se lo olvidó. Después hay patrones culturales que modifican eso. Pero no hay ninguna razón por la cual un adulto deba respirar con respiración torácica. Es una cuestión cultural. Salvo durante el embarazo, la mujer obviamente no tiene lugar para el diafragma en medida que avanza el embarazo, o los obesos de ambos sexos. Llega un momento que un abdomen muy pronunciado, muy voluminoso, dificulta el movimiento diafragmático. Pero salvo esas excepciones, el diafragma siempre tiene movilidad y en todo caso empieza a rigidizarse por cuestiones culturales, hábitos, modos aprendidos. Todo lo que es tensión nerviosa va a impactar la zona del plexo solar y va a rigidizar el diafragma, va a dificultar el movimiento diafragmático. Pero además ni siquiera lo intentamos porque la respiración diafragmática no está en las pautas occidentales de respiración. Si uno va a un neumonólogo y le dice quiero aprender a respirar, le va a preguntar ¿cuántos años tenés? ¿Cuánto hace que estás viviendo? Vos sabés respirar, no te moriste. Bueno, la cuestión es un poquito más compleja. Podemos respirar mejor de lo que respiramos. La respiración diafragmática nos conecta con el centro de gravedad real del cuerpo. Al mover el diafragma arriba abajo, estamos haciendo un masaje sobre el nervio vago que atraviesa el diafragma, estamos facilitando la instalación del sistema nervioso parasimpático por sobre ese predominio del simpático que nos mantiene en un estado simpático tónico crónico. La respiración diafragmática baja, serena, oxigena mejor. Los pulmones tienen una forma piramidal, entonces hay mayor volumen abajo.
Por lo tanto, si la respiración es profunda, el diafragma tira para abajo de los pulmones y el intercambio gaseoso se hace hasta los últimos alvéolos del fondo, el volumen es mucho mayor del intercambio de pulmón que hace ese intercambio de oxígeno anhídrido. Entonces, todo el cuerpo se va a ver beneficiado porque va a haber una mejor oxigenación de todos los tejidos y eso obviamente mejora. Al tener mayor oxigenación también se liberan mejor y más profundamente las toxinas. Entonces, la diferencia es notable. El diafragma tiene esta forma, ¿no es cierto? Está a la altura del final de las costillas. Cuando se tensa, hace esto y tira los pulmones para abajo. Cuando se relaja, vuelve a subir y el aire se exhala. La diferencia cuando respiramos torácicamente es que expandimos la parrilla costal. Y a veces hasta es simplemente un movimiento clavicular, solo un movimiento clavicular, que empobrece enormemente la posibilidad de oxigenación. Cuando respiramos con respiración diafragmática, se relaja el diafragma y puede tener la movilidad de que dispone naturalmente, aumenta enormemente el volumen, la capacidad de los pulmones. Entonces asegura un intercambio gaseoso mucho más profundo, una oxigenación mucho mayor. Esa es una de las tremendas ventajas de respirar diafragmáticamente. Otra es lo que dijimos de la acción sobre el nervio vago. Otra que con este cambio de presiones que genera va dentro del abdomen y el pecho, va a facilitar el movimiento sanguíneo, por lo tanto le va a ahorrar esfuerzo al corazón. Y eso es invalorable. Que el corazón tenga un asistente importante en el diafragma que moviliza la sangre. Y por supuesto después están los gemelos en las piernas como segundos corazoncitos o traseros, incluimos el diafragma, que también con el movimiento van a hacer que el retorno venoso no dependa solo del impulso del corazón. Por eso el sedentarismo es tan nocivo, porque solo el corazón moviliza la sangre por el cuerpo, más si todos encima hacemos respiración torácica solamente, ¿no? Después hay un efecto sobre las fascias del diafragma, entrar en contacto con las cápsulas suprarrenales, facilitando la liberación de endorfinas, favoreciendo un estado más animoso. Y todo eso repercute en que se encienden los ojos, en la mirada, hay más energía disponible. Cuando hay energía disponible, todo funciona mejor. Cuando hay poca energía, todo funciona peor. Estamos más irritables, estamos más asustadillos, estamos más débiles, nos sentimos más inseguros cuando falta energía. Y a veces no somos conscientes. Una mala respiración lo que provoca es que estemos débiles, nos falta chi. Nos falta energía y eso es tremendo. Estamos con poco resto para vivir, para enfrentar la cotidianidad, las cosas que tenemos que enfrentar a diario. Y para disfrutar las gratas, estamos con poca energía. Entonces la respiración es fundamental, respirar bien. Entonces el cuerpo relajado. Fíjense que esto de colgar de un hilo, hombros relajados, el cuerpo alineado, que lo explicamos en el video de cuerpo y postura, todo eso es indispensable para que, con un cuerpo relajado la respiración pueda fluir naturalmente. Un cuerpo tenso no permite esa respiración profunda y diafragmática de que hablamos. Entonces, un cuerpo bien alineado, relajado, permite una respiración profunda. Una respiración profunda facilita la relajación del cuerpo. Cuerpo relajado y respiración profunda, diafragmática, rítmica, van a propender a un estado mental sereno, calmo. Un estado sereno, calmo, facilita una respiración profunda que va a devenir en un cuerpo armónico y relajado. Van todos juntos los tres. Eso es importantísimo. Pero es más fácil empezar por el cuerpo. El cuerpo tiene que estar alineado, relajado. Estoy preocupado, estoy nervioso, bueno, paro. A ver, ¿cómo estoy parado? ¿Cómo estoy sentado? Me doy un
para inhalar y exhalar. Ese instante me encuentro conmigo, paro, bajo, ahí soy consciente, fundamental, paro, bajo, inhalo, exhalo, y la mente empieza a calarse. Estoy tenso, estoy preocupado, ¿y ahora qué hago? ¿Me tengo que calmar? No, no, estoy preocupado, bueno, voy a respirar ahora. Naturalmente respiro hondo y me alineo, esto lo da la práctica, ¿no? Me paro de manera que la columna esté vertical, relajo los hombros, decanto el peso del cuerpo, y si estoy sentado en la silla, hacia la pelvis, si estoy parado hacia los pies, y respiro con respiración diafragmática, con el abdomen. Al inhalar expando el abdomen, al exhalar lo contraigo. Y me sereno, me encuentro el plomo, la calma. Cuando respiramos con respiración abdominal, diafragmática, lo que hacemos es al inhalar expandir el abdomen, es lo que se llama respiración abdominal budista o directa. Cuando inhalo expando, cuando exhalo contraigo. Es la que hacen los niñitos, ¿eh? Los niños respiran así. Inhalo, inflo la panza, exhalo la de siempre. Inhalo, inflo la panza, exhalo la de siempre. Para esto tiene que estar la pelvis basculada, no la cola para afuera, y las rodillas trabadas. Tiene que estar la pelvis ligeramente basculada y las rodillas desbloqueadas. Eso permite que el diafragma esté más relajado, el abdomen pueda moverse y por supuesto mejora todo el alineamiento estructural por otras cosas mecánicas y estructurales que explicamos en el video de la postura. Energéticamente tenemos una mejor conexión con la tierra. Entonces, el abdomen se expande y se contrae. Y es interesante, y lo vamos aprendiendo, que no es solo llevar la panza para adelante, es expandir todo hasta atrás, ¿sí? Y contraer. Expandir y contraer. Y aquí entra en juego el Daimae, el vaso maravilloso que rodea la cintura, ¿sí? Que nombramos en el video de vasos maravillosos del tronco y nombramos también en el video de postura de cuerpo en relación a esto. Ahí lo explicamos desde el equilibrio físico, cómo un Daimae expandido facilita el equilibrio físico. En el de los vasos maravillosos lo explicamos en relación al par, el que va por el medio de la columna y este. A mayor cantidad en este, mayor calidad de esa energía que se refina para llegar a la mente. En términos anímicos, en términos psíquicos, esta expansión del Daimae, este meridiano que es el cinturón de chi de la cintura, nos da un equilibrio físico, como está explicado en el otro video, pero tiene su correlato en lo psíquico. Es decir, que esta expansión, esta energía abundante en el Tantien, que se manifiesta como un Daimae amplio, facilita que el eje vertical de su vaso maravilloso asociado, que es el Chong Mai, el que va por el centro de la columna, tenga una mayor profundidad. Ibre Kena, el profesor de Qigong y médico francés, tiene una metáfora que me gusta mucho. Es como una quilla de barco que es más profunda y entonces permite que el velero enfrente tormentas y vientos sin volcarse, porque tiene esa quilla profunda. Es como un cable a tierra importante que da el Daimae expandido, que está facilitado por una respiración abdominal, ¿sí? Que va absorbiendo chi, va cultivándolo, va guardándolo en el Tantien, y esa expansión nos da un aplomo, nos da una conexión con la tierra, nos da un volver al centro. ¿Sí? Permanecer en la quietud es regresar al origen, dicen los taoístas. La quietud es este estado de serenidad, es una quietud física real, de parar la pelota, bueno, me quedo quieto, me calmo. Y después cuando vayamos al siguiente factor, que es la mente, vamos a hablar con mayor profundidad de qué es este quietud, este silencio, este parar, en otros términos. Solo puedo, si tengo un fuentón con agua, y está turbia esa agua, quiero que se aclare, no puedo
apurado, con urgencia, agitar el agua para que se despeje, se aclare. Si hay turbiedad, lo que tengo que hacer es dejar quietas las manos. Entonces va a decantar y va a llevar el tiempo que tenga que llevar. Con nuestra mente pasa lo mismo. Cuanto más agitadamente la movamos, más turbia, más confusa va a estar. Entonces hay que dejar quieto, hay que hacer silencio, hay que dejar de mover ahí adentro y se aclara. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y en eso, a eso nos referimos en el libro y con el título mismo, Mente de Agua y Mente de Fuego. No se refiere a esto de los cinco elementos, está vinculado, pero se refiere fundamentalmente a lo que es la energía post y prenatal. La energía prenatal, y lo traigo a colación aquí porque volvemos al diafragma, la energía prenatal es aquella que traemos de fábrica, la de la concepción, la que heredamos de papá y mamá. Es la energía que está con nosotros desde el comienzo y va a estar hasta el final. Es la cuerda, la pila con que vinimos al mundo, mucho o poca, es lo que tenemos. Y entonces, bueno, la diferencia la hacemos administrándola bien y tomando energía de afuera. Entonces, la prenatal del diafragma para abajo es aquella que nos vino de fábrica y cuando estamos dentro del útero, por el ombligo, intercambiamos el oxígeno, los nutrientes, del diafragma para abajo. Esa es la prenatal, energía de agua. Por encima del diafragma está la energía postnatal, la que obtuvimos por nuestro esfuerzo una vez nacidos. Con el primer aliento, con tomar la teta, incorporando los alimentos, el oxígeno. Esa es la energía postnatal. Esa energía es una energía más de fuego, es una energía que va a estar teñida del entorno. Si la comida es mala, es tóxica, si el aire no está suficientemente limpio, si está muy cargado de iones positivos, si los estímulos que nos rodean son factores que provocan estrés, que nos están produciendo turbulencia interna, todo eso favorece una mente agitada, una mente de fuego. Entonces, lo que queremos con la práctica del Qigong y con este tomar conciencia es establecer una mente de agua que no es rehén de las emociones, que no está hundida en una turbulencia, en una confusión tironeada, que no puede concentrarse, que en cuestión de 10 minutos pasamos por 5 estados de ánimo distintos y nos acordamos que nos dijo y le vamos a decir y nos peleamos con un fantasma que no está en ese momento. Todo eso es la mente de fuego, que es la que predomina en nuestra, hegemoniza nuestro día en general. Entonces la mente de agua es la cual, la que expresa la voluntad consciente. Si yo me siento a meditar, es la mente de agua la que me dice voy a parar. No hay utilidad, no voy a hacer esto, no encuentro satisfacción inmediata. A la mente de fuego no le gusta sentarse a meditar, porque expresa más el ego, que necesita diversión, entretenimiento, obtener resultados de todo lo que hace para su apetito permanente de atención. La mente de fuego entonces no le gusta y va a boicotear, me siento incómodo, me acordé que tengo que hacer tal cosa, no va a parar. La mente de agua entonces tiene que imponerse, la voluntad consciente, me siento a meditar. ¿Para qué? Una finalidad muy ulterior, muy profunda, que no tiene una satisfacción inmediata. Seguramente después me voy a sentir muy bien, pero en lo inmediato todo parece que es perder el tiempo. Entonces la mente de agua se impone y me calmo, me sereno, respiro profundamente. Y la mente de fuego empieza a quedar soslayada, desplazada, para que se imponga esa mente serena. Esa mente serena y profunda se conecta con lo más hondo, con información que realmente nos es útil y que está por debajo de la superficie agitada, y que solo accedemos a esos estratos más profundos cuando hacemos silencio, cuando nos serenamos. Y entonces la respiración es una de las herramientas fundamentales para acceder a esos estratos más profundos. La respiración abdominal entonces nos conecta con ese sustrato pelviano donde está la energía prenatal, nos conecta con eso profundo interno, más vinculado al inconsciente, al onírico,
a lo ancestral, bajamos. Acá arriba está todo centrifugado, esmerilándose contra el borde, contra las cosas que están en lo mundano por fuera, que nos llaman la atención. Y los cinco sentidos, por eso se llaman ladrones, porque están tironeándonos para todos lados, nuestra energía está dispersa para todas partes. Cuando logramos serenarnos, cuando la mente de agua toma el control, bajamos y nos vamos hacia el interior. Y ahí tenemos un paisaje muy vasto que contemplar. Pero a veces lo ignoramos por completo porque no paramos un segundo a mirar para adentro. Entonces la respiración es muy importante, muy importante. Debemos respirar con respiración diafragmática, abdominal, en forma profunda y lenta. Inhalamos y exhalamos por nariz, salvo que hagamos una liberación de exceso de calor, o esta respiración que dijimos, o los sonidos que en algún momento veremos, pero la respiración debe ser entonces por nariz y diafragmática, respiración abdominal. Y volvemos a lo que alguna vez supimos y olvidamos, como cuando éramos chiquitos. Eso es fundamentalmente lo que debemos tener presente en el momento de respirar, y eso hace que sea chikun, el cuerpo relajado, en una buena postura, la respiración con estas características que estuvimos describiendo, y la mente focalizada. Los otros dos facilitan que la mente pueda establecerse en el modo, como dijimos, de agua, más vinculado al sistema nervioso parasimpático que al simpático, que tiene que ver con lo anabólico, con la construcción, con la relajación, con la serenidad. Eso vamos a verlo en otro video, que va a ser precisamente la cuestión de la mente. Entonces, algo es chikun cuando estamos con el cuerpo relajado, la respiración abdominal y la mente enfocada, presente. Y la presencia mental es todo un tema. A su vez, esta conciencia del cuerpo, es decir, yo estoy hablando, en este momento estoy pensando en el video, diciendo, en acordarme, que ustedes saben si se entiende, imaginándome los que están de ese lado, todo eso, mi cabeza está para todos esos lados. Entonces yo estoy diciendo esto y me cebo un mate. Yo puedo hacerlo como lo hacemos normalmente, estamos pensando, le vamos a decir tal cosa, o estamos hablando con alguien, estamos pensando qué vamos a hacer, y no hay conciencia ni del termo ni del mate. Pero yo puedo, al mismo tiempo que hablo, puedo pensar y sentir el peso del termo, sentir ahí cómo cambian los músculos que están sosteniendo el termo, sentir el hombro, sentir cómo al apoyar cambia completamente el brazo, sentir el mate en la mano, sentir la textura lisa, sentir la cerámica, sentir el calor, sentir el agua. Eso es chikun, las cosas cotidianas. Tener un registro de uno mismo. Y ese registro de uno mismo, en eso vamos a explayarnos en el video de la mente. En esa conciencia de uno mismo, tenemos conciencia de lo corporal, ya lo incorporamos. Ah, bueno, ¿cómo está mi cuerpo en el espacio? ¿Cómo está mi eje? ¿Cómo estoy? Perfecto. Tenemos conciencia de respiración. ¿Cómo estoy respirando? Estoy respirando diafragmáticamente. Y entonces, ¿cómo estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué emociones estoy moviendo con estos pensamientos? Y eso es la conciencia de sí, el testigo interno, que hace la gran diferencia. Puedo andar atolondrado toda la vida o puedo ir despertando ese testigo interno donde me veo, donde tengo conciencia de lo que hago. Hay un testigo que me observa. Eso que cuando vamos caminando nos vemos en una vidriera y vemos que estamos retorcidos caminando así, ahí nos corregimos, nos paramos bien y respiramos mejor. Para pararnos bien, respiramos mejor, nos damos cuenta que estamos todos comprimidos. Va a cambiar la cara porque nos estamos viendo en el espejo, en la vidriera, reflejados, y nos ponemos lindos. Y duramos una cuadra, caminamos lindo. A la cuadra y media, si aparece otra vidriera, probablemente estemos de nuevo así. Esa vidriera es el reflejo, el testigo. La idea es incorporar eso y periódicamente, como quien afina un instrumento, afinarnos. Y empezamos por lo externo, afinamos la columna,
Acomodamos el cuerpo, afinamos, vamos a sonar mejor. A partir de acomodar el cuerpo, la respiración y la mente. ¿Y qué estoy pensando? Estoy enroscado para soltar. Es una bandeja de pensamientos. Son pensamientos, son ideas. Y que van a asignar mi día, van a asignar mis emociones, van a asignar mis vínculos, van a asignar mi vida. Va a determinar cómo voy a vivir. Y son ideas, son pensamientos. Pues le damos una sustancialidad, una profundidad que determina nuestra vida. Son ideas, son pensamientos. Queda el silencio. Es muy importante, muy interesante descubrir eso. Porque cuando uno descubre esa madeja de pensamientos y la puede soltar, no desaparece. Entonces había algo por fuera, por detrás, por dentro, alrededor de esa madeja de pensamientos. No somos nuestros pensamientos. Parece que fuera así, pero no somos. Pero solo se puede experimentar esto cuando se llega a un estado en que puedan soltarse, puedan verse. No es quedar sin pensamientos, pero es ese habitar ese espacio diferente. Hay una presencia y los pensamientos pasan. Eso ya es fantástico. Y el alivio que da. Entonces todo eso que nos tenía se puede soltar y se va. Es un descubrimiento que vale la pena hacer. Bueno, ya adelanté bastante. Vamos a seguir en otro video para que no sean tan largos y no se aburran y tengan ganas de ver otro después. Vamos a hacer uno especialmente de lo que es la cuestión mental. Y de ahí arriba vamos al cuarto factor, que es el chi, ¿sí? Y ahí es chikun. Y con el chi vamos a mostrar un ejercicio para hacer, para ver si es todo bla bla lo que digo o si se puede experimentar. Es cierto. Bueno, gracias por estar ahí, por acompañarme. Nos seguimos viendo.